Pues muy buenas, os doy la bienvenida a un nuevo directo, a un nuevo contenido para YouTube, para Twitch, según en qué momento y qué plataforma lo estás viendo. Nuevamente, ya para terminar, ya ahora sí que sí, este capítulo, digamos, de la pretemporada en Atleti, de la temporada 2022-2023, bueno, con el fin un poco ya de ver pues qué tipo de equipo ya vamos a ver de cara a la temporada que viene, de todo lo que hemos visto en la pretemporada del primer equipo masculino. Y en ese sentido, pues bueno, ya visteis que al principio, en los primeros amistosos, estuve haciendo pues unas primeras pinceladas de lo que veíamos en ese amistoso en concreto. Luego no es que no quisiera hacer, sino que el siguiente partido que no hice de directo ya era el partido del Newcastle, que ya si os acordáis un poco, pues acordáis la cámara que hubo en ese partido, sinceramente con esa cámara era imposible analizar nada. Y luego, pues bueno, ya sí que luego ya me pilló de vacaciones y demás, y justo pues he vuelto ayer, así que bueno, ahora ya sí que podía hacer contenido y con una pizca más de profundidad, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que vamos a intentar hacer hoy es, como pongo en el título y como pues, ya podréis estar viendo, las 10 claves tácticas que yo he recogido desde de lo que hemos visto en estos amistosos del Athletic, un poco en cómputo global, en términos generales, pues con el fin un poco de ver pues qué tipo de qué Atleti podemos ver, ¿no?, a lo largo de la temporada. Es decir, si os acordáis, la temporada pasada, cuando hablábamos de Atleti de Marcelino, pues bueno, teníamos ciertas características, ciertos aspectos del juego, pues bueno, aquí íbamos tratando, ¿no? Es decir, veíamos pues un equipo que se basaba mucho en contragolpear, que bueno, que defendía de una forma en concreta, bueno, diferentes cosas que estuvimos analizando a lo largo de la temporada pasada, que no volveré a profundizar en eso, pero que bueno, vamos a intentar hacer un poco eso, pero trasladado a este tercer Atleti de Valverde. Es decir, ya es la tercera etapa que tiene Ernesto, y en ese sentido, pues bueno, intentar desgranar esos aspectos del juego que a lo largo de los análisis que haremos ya desde a partir de la semana que viene ya, o sea, a partir del martes 16, yo creo que ya va a ser el primer análisis, porque Atleti, recuerda que juega el día 15 de agosto, pues a partir de ese día ya algunos puntos que creo que veremos a lo largo de la temporada aquí mismo también en el canal de Twitch y en el de YouTube. Entonces, pues bueno, va a ser un poco eso. Tengo apuntadas las 10 claves y también pues intentaré enseñarlo, esos aspectos, digamos, pues en diferentes ejemplos que hemos visto en los amistosos. Decir una cosa mientras voy preparando esto. Los amistosos, como también ha dicho, por ejemplo, Ernesto Valverde en una declaración, en declaraciones post partido, se llaman amistosos porque es eso, porque es pretemporada y están hechos pues para preparar y demás, ¿no? No descubro nada, pero ya sabéis que, bueno, Valverde dijo que la pretemporada era fantasía, ¿no? Entonces, al final hemos visto muchos contextos distintos de muchos rivales. Es decir, hemos visto equipos de Alemania, incluso equipos que no eran de la talla tanto del Atlético, como el caso del Duisburgo, pero es que luego hemos jugado contra equipos como Newcastle o Real Sociedad, que bueno, que se asemejan un poco más a un reto un poco más complicado, ¿no?, para Atlético. Entonces, en ese sentido, quiero decir que al final ya sabéis cómo son los amistosos, y que con eso no quiero llegar a sacar conclusiones ya
cerradas como tal, porque la temporada es muy larga, pero simplemente aclararlo un poco para que, bueno, que nadie diga, hostia, pero si tú dijiste esto y no, esto no lo estamos viendo a lo largo de la temporada. Pero sí que hay aspectos del juego que hemos visto con mucha frecuencia en los amistosos, en términos generales, porque como os digo, ha habido muchos contextos determinados, pero vamos a intentar ver qué tipo de Athletic podemos ver en estos amistosos. Entonces, pongo por aquí, a ver un segundo, que esto la lía un poquito, vale, quito el título. Y quito esta imagen que tenía un poco para introducir y empezamos ya con algo que ya estuvimos hablando un poco por aquí y que lo estuvimos tratando también en la en esa tertulia que estuvimos hablando de Itxaro Ilaíno sobre la pretemporada del Athletic, que es ese Athletic camaleónico, al menos así lo califiqué y bueno, en la tertulia pues también gustó, ese tipo de Athletic que no es de una sola estructura, ¿no? Que al final, yo siempre lo digo, al final las formaciones, las estructuras, que si 4-4-2, 4-3-1, 5-3-2, etcétera, son solo una forma de colocar los jugadores, pero al final lo importante es qué vas a hacer, ¿no? Con este esquema, ¿no? Pero en ese sentido, es cierto que los esquemas en este nuevo Athletic, en el de Ernesto Valverde, sí que hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hemos visto que se amoldaba según qué contexto y qué jugadores tienes. Es decir, lo veíamos, por ejemplo, en el amistoso contra el Bochum, ¿no? Es decir, partes con Muniain y Sanzet de interiores y eso, sin balón, puede ser un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque los retornos que van a tener ambos van a ser, vamos, va a ser imposible sostener el equilibrio entre ataque y defensa, porque son jugadores que no tienen esos retornos a nivel defensivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo equilibraba Valverde? Pues colocaba ese 4-4-2 sin balón, ¿no? En ese sentido, vamos a ver un Athletic, si sigue el mismo transcurso de la pretemporada, pues un Athletic que va a adaptar sus esquemas a los jugadores que tiene y pues a los partidos a los que, o sea, a los rivales a los que se enfrente, ¿no? Porque puede ser que el rival, por ejemplo, con balón, pues juegue 4-3-3. E igual a Atleti le interese, pues no sé, pues jugar en 4-2-3-1 para poder presionar arriba, pues de una forma más organizada, más completa, y a partir de ahí, pues puedo robar el balón arriba, ¿no? Entonces, por eso os digo, como os apunto ahí en el primer punto, con balón hemos visto un 4-3-3 y un 1-4-2-3-1, según los jugadores que tenía. Por ejemplo, ese amistoso que os decía contra el Bochum, en la segunda parte salieron Raúl García y Villalibre como punta y como media punta. Y ese 4-3-3 con balón pasó a 4-3-1. Y el estilo de juego incluso cambió. Pasó a ser un Athletic más combinativo o un Athletic más directo, ¿no? Un equipo que era más de peinadas, de segundas jugadas, de balón largo, etcétera, ¿no? Cuando el de la primera parte fue un Athletic, pues, de iniciar en corto, de madurar un poco las jugadas, etcétera, ¿no? Y de hecho, por enseñaros algún que otro esquema, vemos por ejemplo aquí hay algún esquema en ataque de contra la Real Sociedad que era un 4-3-3, ¿no? Que esto ya volveré luego porque hay que sacar la pizarra luego, ¿no? Pero esto es con balón, lo hemos visto contra la Real Sociedad y de hecho diría que. No, este captura no. Ahora no lo encontraré. Bueno, en cualquier caso. ¿Contra qué equipo fue? Bueno, es que tengo un lío con los amistosos. Contra el Mönchengladbach también vimos ese 4-3-3. Bueno, diferentes partidos que, como os digo, tampoco me voy a quedar en eso, pero que sepáis que sí que hemos visto muchos esquemas y que seguro, probablemente Valverde os adaptará tanto con balón como sin balón, ¿no? Yéndome al segundo punto. Hemos visto que es un Athletic que, como os digo, va a tener un estilo de juego claro como tal. Pero que sí que es cierto que según los jugadores que tengas en el campo y según pues el momento en el que tengas ese partido en concreto, puede ser que te interese, pues, como os decía antes, ¿no? Jugar más en largo o presionar menos, etcétera, ¿no? Pero si hay una característica en concreto, antes decía, por ejemplo, el Atleti de Marcelino se basaba en contragolpear, ¿no? O al menos era como la base en la cual giraba en torno el Athletic, ¿no? Es decir, era un Athletic que partía de transiciones rápidas, de mucho trabajo de contragolpes y demás, ¿no? A partir de una estructura muy organizada y demás, ¿no? Pero de este Athletic yo destaco, o de lo que he visto la pretemporada, para mí la mayor característica es superar por dentro para finalizar por fuera. ¿Qué significa esto? Valverde ha hecho algo muy significativo, que es el tema de volver a Sanzeten por dentro y sobre todo juntar diferentes perfiles, ¿no? Es decir, hemos visto que hay un centro del campo con tres perfiles. Está el mediocentro posicional como tal. De hecho, mira, ya que estoy,
aprovecho y os saco la pizarra para explicaros estos tres roles que veo en el centro del campo, ¿no? El medio centro posicional, donde hemos visto mucho a Vesga, que es pues, el jugador que sostiene a los interiores, un jugador que parte de dar superioridad en salida de balón, ¿no? Muchas veces o metiendo entre centrales o simplemente partiendo de por detrás de los puntas del rival. Y luego, pues un jugador que a priori es fiable con balón, el caso de Vesga me parece un buen ejemplo, y sin balón, pues una buena interpretación a la hora de cómo colocarse en el campo para pues robar balones, para saber dónde presionar alto, para poder robar el balón en campo rival, que es algo que hemos visto mucho en Athletic y que también remarcaremos en estas claves tácticas. Y luego, por otro lado, tenemos el interior que yo le llamo el interior 8, digamos, el 8 como tal, que es el donde hemos colocado sobre todo a Zárraga y a Vencedor. Es decir, es el jugador, sobre todo, yo creo que Zárraga es el ejemplo de ese puesto, un jugador que trabaja mucho en ida y vuelta, tanto en ataque como en defensa, que llega mucho a campo rival, que da apoyos también en salida de balón. ¡Hombre! ¡Espérate! Grande, grande, grande Mario, grande Dani, bueno, grandes todos los que formáis parte de Sonido Indálico, gracias por esa red, 170 personas, se os va la cabeza. Creo que voy a bajar un poco las alertas como haya algunos follows. Gracias a todos los que estéis por aquí, está por aquí Raulín, Darío, Sonido Indálico dice grande Jadi, está Alberto, Patiniego, bueno, Aarón también está por aquí. Gracias de verdad a todos los que os vais dejando follows, de verdad, o sea, os agradezco muchísimo el apoyo a todos, y como ya estáis viendo como tanto en el título como en los comentarios y demás, como bueno, el título y todo lo que estás viendo por aquí, pues estamos un poco analizando lo que ha hecho el Athletic en esta pretemporada, pues desde un punto de vista más táctico, ¿no? Para ver qué tipo de equipo podemos ver a lo largo de la temporada, ¿no? Y aprovecho para seguir, porque de verdad que lo de los follows va a ser un poco locura, pero de verdad que mil gracias a todos los de Sonido Indálico. Estamos hablando un poco de los roles que tiene en el centro del campo del Athletic, ¿no? Para entender un poco cuál era el estilo juego que podemos ver a lo largo de la temporada, ¿no? Decía, la clave principal, el superar por dentro para finalizar por fuera. Entonces, Valverde puso tres perfiles de jugadores por dentro y os hablaba de ese interior de 8, ¿no? Que también apoyaba en salida de balón y luego, pues que tenía esa capacidad técnica de conducción para superar líneas, que también tiene buen pie para esa capacidad de distribución de balón. Y por último, pues también esa capacidad de disparos de larga distancia, que como os decía antes, Zárraga es un ejemplo clarísimo de eso. De verdad, gracias a todos. Dice Castelli, dice, tengo que marcharme, te sigo un placer, gracias de verdad. Al insiste, dice, au Patético, vamos mi Almería, a ver si tenemos un buen partido Almería Atlética, Atlética Almería. Desde que dejasteis el viejo San Mamés, no os podemos ganar. Bueno, la verdad que hemos coincidido poco, porque están algunas temporadas en segunda, pero sí es cierto que los partidos que ha habido una cierta. Bueno, sí, algún partido que recuerdo un 6-1 o algo similar en San Mamés, que eso fue un escándalo, ¿no? Y luego el otro interior, por terminar el tema del centro del campo, es interior 10, ¿no? Donde ponemos a Muniain y Sancet, ¿no? El caso de pues, un jugador que juega entre líneas, que recibe pues por dentro para poder, pues eso, como un poco como el otro interior, ¿no? Para superar líneas a base de esa capacidad que tiene de girarse, por ejemplo, Sancet, las conducciones de Muniain, esa capacidad también de batir jugadores en espacios reducidos. Diferentes perfiles que, como os digo, Valverde ha querido potenciar para que esas jugadas se maduren por dentro, es decir, buscar pases interiores para que en las bandas se finalicen las jugadas. Es decir, los Berenguer, Nico Williams, Iñaki Williams, etcétera, pues cada uno con sus características, pues finaliza las jugadas, ya sea en uno contra uno, en centros laterales, en llegadas a línea de fondo, en disparos cruzados, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa forma es una de las, para mí, la gran base de cómo se entiende el Athletic, sobre todo en ataque, ¿no? ¿Qué idea de juego tengo? Pues mi intención es, junto a mucha gente por dentro con perfiles distintos que se complementan entre ellos para poder potenciar ese centro del campo, porque detecto que hay jugadores buenos para ello y tengo puñales por banda, o sea, son jugadores que en general son rápidos, que son dinámicos, incisivos, etcétera, y de esa forma consigo un Athletic que, pues bueno, que es peligroso por dentro y también por fuera, sobre todo a la hora de finalizar esas jugadas, ¿no? Leo algún comentario por aquí. Zombie al principio decía: si Athletic consigue perfeccionar todas estas claves, seremos un equipo a tener en cuenta. Ojalá, ojalá sea así, Zombie, y veremos. Dice UDA Media, dice, Sancet jugó alguna vez de 9, ¿no? Sí, con Marcelino jugó de punta en la temporada pasada y bueno, pienso que este año a priori Valverde lo coloca por dentro, por el interior y creo que es donde más se le puede potenciar.
Dice Almen, insista, ¿cómo me gustaría poder volver a San Mamés esta temporada y volver a ver un Athletic Almería? El ambiente que se vive allí es otro mundo, como lo disfruté una pasada. Pues a ver si tienes ese placer, porque bueno, ya tienes el calendario puesto en la liga, así que ya puedes echarle un ojo a ver si lo encuentras, a ver si encuentras fechas. Soy Indali que dice, panenquismo puro. Bueno, se hace lo que se puede. Dicho esto, bueno, esta es la que yo creo que es la idea principal del juego, ¿no? Marcado con, o sea, yendo de la mano de, gracias Unai por el follow, bienvenido, yendo de la mano de esto que os estaba comentando, de roles muy marcados, ¿no? Os enseñaba en pizarra que, como veis, pues los del centro del campo están muy marcados, los extremos también, pero es cierto que los extremos es distinto porque hay muchos perfiles, es decir, no es lo mismo jugar con Nico Williams de extremo derecho que jugar con Iñaki Williams de extremo derecho. Y luego, lo mismo te puedo decir con el extremo izquierdo, ¿no? Jugar como un aire con Berenguer tampoco es lo mismo, ¿no? Pero en el centro del campo está bastante claro. Lo mismo os puedo decir con el delantero centro. Es decir, tenemos cuatro perfiles, por eso no me he atrevido a hablar de un rol en concreto. Es decir, tienes a Villalibre, tienes a Raúl García, tienes a Iñaki Williams y tienes a Gorka Guruceta. Entonces, son roles, son perfiles muy distintos que se pueden amoldar un poco a la hora de pues ver qué estilo de juego puedes llegar digamos, a exprimir, ¿no? En ataque, ¿no? Pero sobre todo, tanto el centro del campo, incluso los laterales, si me apuras, pues hay roles muy marcados en los que creo que también es una de las claves a tener en cuenta, ¿no? De lo que hemos visto en la pretemporada, porque al final, saber que quieres laterales profundos, que lleguen a línea de fondo, que desdoblen siempre lateral o que ocupen diferentes carriles, esto lo comentaré luego. Bueno, es importante a la hora de tener un estilo de juego claro y sobre todo, pues que, no sé si se te lesiona X jugador, pues el saber que tienes otro que te puede suplir bien, pues ese rol, ¿no? Es decir, si tienes a De Marcos baja en el lateral derecho, pues tener a Ander Kappa que te cumpla con esas características, pues hombre, yo creo que te puede ir bastante bien, ¿no? En ese sentido, y sobre todo, algo que me gusta mucho de lo que he visto de Ernesto Valverde, y lo que decía en el primer punto, yendo un poco de la mano, es que igual no tienes las mismas características de jugador, pero sí es cierto que lo sabes amoldar porque entiendes que, por ejemplo, como lo que os decía antes, ¿no? Es decir, si juego con Nico Williams de extremo, pues lo tendré que usar de otra forma que si juego con Iñaki Williams, porque no tiene esa capacidad, por ejemplo, Iñaki de uno para uno, de encarar y demás. En cambio, Iñaki, pues un jugador más de atacar espacios, etcétera. Entonces, por eso os digo que los roles están muy marcados, pero a su vez tienes esta cierta flexibilidad para poder potenciar las características de los jugadores, ¿no? Leo alguna cosilla por aquí. Preguntas de Almería, a mí no me preguntéis. Eso, se lo preguntáis, esto suena indálico. Dice Oda Media, ¿luego puedes decir el 11 que crees que usará? Sí, mira, lo comentaremos al final, va, lo dejamos para el final porque tener un 11 tipo a día de hoy en el fútbol actual es complicado, ¿eh? Porque lo cierto es que con los 5 cambios y demás es bastante distinto. O sea, es muy complicado el establecer un 11, pero es cierto que puedes. Bueno, poner algunos jugadores que parece que van a ser importantes, ¿no? Unai Simón sale o se queda, no, no se queda, no tiene por qué salir. Eso sí, decíamos que, o ponía en el título antes, que Athletic es distinto al de Marcelino, porque es un Athletic, pues como os decía antes, más flexible, más camaleónico, como lo etiquetamos antes, pero en cierto modo tiene otra intención a la hora de jugar el balón, es decir. Veamos que Athletic en la temporada pasada era un Athletic mucho más vertical, un Athletic que buscaba llegar muy rápido a los jugadores de arriba porque detectaba Marcelino que había muchos jugadores que pues podías, digamos, lanzar como una bala, ¿no? Porque tienes jugadores rápidos, en el caso de los Williams, Berenguer, etc. Y a partir de ahí, pues sorprender, ¿no? Con transiciones rápidas, ¿no? La sensación general de este Athletic es que es más combinativo, es decir, circula mucho más el balón, con pocos toques, es más combinativo e inicia en corto. Es decir, aunque también os digo que, como os decía antes, ¿no? Si juegan Raúl García y Villalibre juntos, pues puede ser que el combinar no te salga tan a cuenta, ¿no? Porque igual no exprimes tanto a esos jugadores, ¿no? Pero sí que la intención general, hemos visto un Athletic más combinativo. Entonces puede ser, no os digo que vaya a ser un Athletic entrenado por Pep Guardiola, porque no es eso, porque no es lo mismo, porque al final. No, no, las jugadas se maduran más, pero no tienen por qué ser de 40 toques. De hecho, uno de los últimos puntos que os pongo es que hay muchas jugadas que son sencillas, es decir, son más verticales. Y ahora pongo algunos ejemplos de todo lo que estoy comentando que se me está olvidando. Pero quiero decir que vamos a ver un Athletic que probablemente se salte
menos pases que, por ejemplo, el de la temporada pasada, que era muchas veces la recibió un central, Sancet aparece entre líneas, estaba bien colocada, tenía línea de pase, recibía y a partir de ahí la transición ya se iniciaba, ¿no? Pero vamos a enseñar algunas cosillas que os comentaba en algunas jugadas que ya hemos visto en otros directos, pero os he recogido para entenderlo. Primero, esto que os decía, le de superar por dentro para finalizar por fuera. Os enseño dos ejemplos, y distintos con jugadores distintos, ¿eh? Fijaos, por ejemplo, esta contra el Bochum, que Geray toca el balón con Guruceta por dentro para abrir a una banda y a partir de ahí sumar a gente dentro del área y centro lateral, ¿no? Es decir, supero por dentro, encuentro pase entre líneas y a partir de ahí juego en banda, pam, centro lateral y a partir de ahí ya tienes la jugada montada, ¿no? Otro ejemplo. También contra el Bochum, Sancet por dentro, supero a un jugador, toco Comunín por dentro, giro para mirar a portería rival, supero esas líneas por dentro y toco por fuera a Malcom Ares, que es el que recibe en ventaja para uno para uno y a partir de ahí regate y disparo cruzado un poco extraño, ¿no? Es decir, todo esto que os estoy comentando y lo que os he enseñado antes en pizarra, en dos ejemplos en el mismo partido, pero con jugadores distintos, ¿no? Encuentro un pase por dentro, entre líneas, entre los jugadores, para superar esos jugadores, porque al final también es una forma muy efectiva de batir líneas si tienes jugadores que saben combinar bien. Y aparte ahí por fuera, tengo extremos para poder ser incisivo, ser profundo, etcétera, y ya sea pues encarar, atacar a espacio, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también me parece que tantas alternativas que tiene este Atleti, y también uno de los puntos que os hablo luego, me parece un punto muy positivo porque puedes tener una idea de juego clara, pero adaptas esa idea de juego a los jugadores que tienes, por lo tanto, me parece también un punto muy positivo. Vamos a hablar un poco más también de los roles de los jugadores, porque igual se me olvida comentarlo luego. Os decía antes el tema de los interiores, ¿no? Es decir, antes os enseñaba aquí en pizarra que los interiores, fijaos por ejemplo las flechas que os pongo, sobre todo el 10, o sea, son jugadores que se mueven mucho entre líneas, pero no es que solo se muevan por dentro, es que también se mueven por fuera. Por ejemplo, para dar apoyos a los interiores, es decir, perdón, a los extremos, porque son jugadores, como el caso de Muniain, de Sancet y demás, que tienen capacidad combinativa y capacidad de que a la hora de madurar esas jugadas por banda, para poder finalizar, como os decía antes, pues sorprender un poco al rival, ¿no? Ejemplos de esto. Pues fijaos, por ejemplo, esta jugada de aquí, por ejemplo, veis, es una captura, ¿eh? En la que veis a Vencedor al lado de Nico Williams para poder, pues tirarle, por ejemplo, una pared o simplemente, pues que el jugador de banda tenga un apoyo. O, por ejemplo, a ver si encuentro esta captura. Vale, ah, no, esta es la captura como que os tenía que enseñar antes, es decir, cómo Vencedor se acerca a Nico Williams para que tenga esa línea de pase. O a ver si encuentro esta, vale, que no la he encontrado, del partido contra el Borussia Mönchengladbach, en la que Muniain está junto a Berenguer y Yuri para que, pues a partir de ahí, pues se generen combinaciones, pues con unos atacando el espacio, otros dando una línea de pase, bueno, esas triangulaciones que se pueden generar entre ellos, con tres jugadores que además tienen características muy distintas, y que, bueno, pues puedes finalizar esas jugadas, como os decía antes, ¿no? Con llegadas en línea de fondo, centros laterales, disparos cruzados, etcétera, ¿no? Como os digo, muchas formas de finalizar esas acciones, ¿no? Vamos con otras claves y a ver si luego. Es que igual se me olvida alguna cosa por comentar, pero como voy un poco de memoria, pues a ver si luego concuerda, ¿no? Con las claves que apunté en su momento. Punto número 5 de las claves a tener en cuenta. Pues la importancia de las bandas, ¿no? Un poco de la mano de lo que os estaba diciendo. Es decir, las bandas van a ser el foco principal para finalizar esas jugadas. Y en ese sentido, hemos visto que hay miles de perfiles y que al final pues tienes muchas formas de finalizar las jugadas, pero es que además Valverde ha detectado que tiene laterales que pueden apoyarles, ya sea con líneas de pase, ya sea pues atacando muchas veces incluso un pasillo interior para que el de fuera tenga pues una situación ventajosa, etcétera, ¿no? Ahora voy con algún ejemplo que dice Ander por aquí, dice, incluso pueden darte profundidad dependiendo del perfil. Zárraga, Sancet. Es buena esta Ander porque de hecho hay una jugada que recuerdo del partido contra la Real en el que, bueno, la cámara cambia un montón, pero veis cómo Iñaki Williams tiene el balón en banda, juega por dentro con Raúl García y Zárraga ataca el intervalo entre central y lateral y te das alternativa de también, no solo que tenga un apoyo, sino también, oye, si detecto el espacio y puedo atacar ese espacio que se genera pues entre el central rival y el lateral rival, pues oye, también puedo atacar ese espacio y también puedo tener una situación como la que os decía antes, ¿no? Línea de fondo, cargar mucho el área, etcétera, ¿no? Entonces, punto número 5 de esto, la importancia de las bandas.
Por ejemplo, os hablo mucho del tema de alternar carriles. Esto es muy importante para entender lo que os decía un poco antes de potenciar mucho a las bandas y sobre todo que al final cambiar un poco el esquema para sorprender al rival puede ser muy positivo. Es decir, por ejemplo, esta es una situación contra la Real Sociedad, ¿no? Es decir, tienes a Lecco y a Iñaki Williams por banda derecha, de lateral y de extremo, y están en carriles distintos. Lecco está pegado a la banda e Iñaki Williams está casi casi con el central rival. Es decir, eso, ¿por qué se genera? O sea, ¿por qué es así? Es decir, ¿por qué esa situación se da? Pues por dos motivos que os pongo abajo. Uno, dar alternativas ofensivas, es decir, sorprender un poco al rival. Y dos, exprimir las características de los jugadores. Es decir, tienes a Íñigo Leque, un lateral profundo que tiene esa capacidad de, pues eso, pues como os decía antes, llegar a la línea de fondo, llegar en situaciones para centro lateral y demás. Y luego tienes a un Iñaki Williams que interpreta muy bien las jugadas sin balón y que no tiene la necesidad de estar pegado a la banda porque no tiene, por ejemplo, esa capacidad de uno para uno, de encarar y demás, porque tienes un jugador que, como os digo, de hecho, el año pasado fue delantero centro, este año probablemente también lo veremos de punta en algún momento, pero sí es cierto que no tiene por qué ser un extremo puro, porque no lo es, no es un extremo al uso como tal. Entonces, ¿con eso qué generas? Pues que Lecco tenga todo ese carril para poder pues, generar peligro por banda. E Iñaki Williams, pues oye, te genera espacios, se desmarca, puedes mandarle un balón en largo si la situación así lo requiere, etcétera, ¿no? Y no tiene por qué ser tan exagerado, es decir, puede ser, por ejemplo, a ver si encuentro. Lo que os he puesto antes sin querer, ¿no? Este ejemplo contra el Mainz, en el que De Marcos ocupaba el pasillo interior y le dejaba todo el carril a Nico Williams. ¿Por qué? Porque Nico Williams es un jugador que necesita, a la hora de recibir el balón, tener ese tiempo para encarar, para, bueno, como os digo, generarse uno para uno y a partir de ahí tienen tiempo para pensar y tomar una decisión, ¿no? En ese sentido, que De Marcos ocupe el espacio interior y que Nico Williams ocupe el exterior está hecho con un objetivo, que es que si De Marcos recibe el balón o De Marcos ocupa esa zona interior y el rival le encima, parte de taparle un pase interior. ¿Eso qué significa? Que la línea de pase o las situaciones en las que se va a encontrar Nico Williams por banda, sí que hay un cierto. Habrá igual un segundo de tiempo en el que se pueda aprovechar a que el jugador pueda recibir con tiempo y a partir de ahí, pues como os decía antes, ¿no? Recibir en ventaja para poder encarar y demás. No sé si me he explicado, pero supongo que entendéis, o por poner ejemplo, esa captura es buena, porque De Marcos lo que hace es conduzco por dentro, entonces supera el jugador que tiene al lado y fijaos que el lateral rival le tiene que saltar porque al final un poco más y le deja toda la alfombra a De Marcos, ¿no? Entonces, eso que le genera a Nico Williams un espacio por banda para que él mismo incluso pueda atacar de fuera para adentro para poder ya, pues bueno, no recuerdo cómo termina la jugada, pero creo que en la pizarra se entiende bien el hecho de que ocupar los diferentes carriles pues puede ser ventajoso para el extremo, ¿no? Que en ese sentido, como os digo, Valverde ha detectado que tiene jugadores muy buenos para ello, ¿no? A ver, por aquí de Íñigo Martínez. Bueno, Íñigo, ya sabéis que está la cosa como está. Sí, a priori, como dice Jombe, a priori, lo que hemos visto un poco en la rueda de prensa de hoy, creo que parece que si se va el año que viene. O sea, más que se vaya este año, ¿no? Y bueno, el punto 6, ya os lo he comentado más o menos. A ver si encuentro alguna cosa de los carriles. Creo que ya no tengo muchas cosas más. Bueno, creo que se entiende, o al menos creo que se ha entendido bastante bien. Lo que os digo, como punto número 6 de claves tácticas, algo que os he estado comentando durante todo este rato, ¿no? Muchas formas de finalizar las jugadas. Eso no significa que todos los goles del Athletic vayan a ser así. Es decir, el otro día Villalibre metió un gol a una asistencia de Guruceta que no se asemeja ni mucho menos a todo lo que os comento allí. Es decir, fue una jugada en la que se encontró a Guruceta por dentro. Hubo un desajuste en la defensa del Alavés y le dio un balón en largo a Villalibre que, oye, pudo rematar al primer toque muy bien y ahí es decir, si la jugada exige otra cosa, pues al final la pizarra no tiene por qué ser estricta como tal, pero sí que la tónica general de las jugadas de ataque en Athletic pues se finalizan en centros laterales, en situaciones de uno para uno, disparos cruzados, disparos de larga distancia y un punto que no hemos tratado mucho, pero sí que me llama la atención porque hemos visto alguna pincelada de algún balón parado a tener en cuenta. Por poner un ejemplo, metió Vesga gol contra la Real Sociedad, o hubo una jugada ensayada, diría que fue contra el Mönchengladbach, el primer amistoso de todos, en el que, bueno, una jugada preparada que no la tengo aquí guardada, pero
que generaba un arrastre por fuera y desde fuera del área estaba, creo que Mikel Vesga en la frontal del área o vencedor, ahora mismo no me acuerdo la verdad, pero como os digo, jugadas ensayadas que ahora no me he detenido a analizarlas en concreto, pero si recordamos la etapa de Ernesto Valverde, la segunda etapa, las jugadas a balón parado cobraban mucha importancia y puede ser, oye, una posibilidad a una solución de un problema importante que hemos visto a la pasada temporada, que era el problema del gol, ¿no? Entonces, a ver si esas jugadas a balón parado se siguen madurando igual de bien que la temporada pasada para que, pues bueno, tengamos un nuevo método también para finalizar las jugadas y también se solucione el gol. Dice un país host de sonido indálico, de los cracks de la Almería, que bueno, es un canal con el que he podido colaborar más de una vez y la verdad que son, bueno, de hecho todos sus diseños son míos. Pero bueno, como os digo, son gente de bien, que si os gusta el Almería, os gusta el contenido de Almería, la verdad que es una pasada de canal. Hacen tertulias, es un poco similar a lo de Hincha Bilbaíno, pero de otro equipo, eso sí. Más cosas. Punto número 7. Lo que os decía un poco antes, ¿no? Es decir, hemos visto que hay un Athletic que tiene un problema con el gol, ya sea porque no tiene a un tal Aritz Aduriz que le tirabas una nevera y te la remataba, o ya sea porque, bueno, pues lo que vimos la temporada pasada, ¿no? Que había muchas situaciones para que el Athletic hiciese gol, pero no sé si es falta de fortuna, falta de puntería, falta de una cosa o la otra. Pues no había forma de que había muchos partidos. Por ejemplo, yo recuerdo estar en el campo del Español, en ese partido que terminó empate a uno, y oye, tener 20 ocasiones y que entrase solo una, ¿no? Solución que le puedo encontrar a Valverde, cargan mucho el área, ¿no? Algo que vimos también en la temporada pasada, que hacía Marcelino García Toral. Por poner algún ejemplo, pues fijaos esta captura, 1, 2, 3, 4, 5 hombres dentro del área, entre extremos, interiores, etcétera. O incluso creo que tengo una jugada que se sucedió contra la Real Sociedad que junta todas las características que os he estado diciendo ahora, sumado a carga al área. Es decir, tiene lo de superar por dentro para finalizar por fuera, tiene situación de uno para uno, tiene la llegada del lateral a línea de fondo y tiene área cargada. Aunque aunque la perspectiva de la cámara sea un poco rara, fijaos. Fijaos cómo Vivian encuentra un balón a Sanzet por dentro, se la lleva un poco a trompicones, pero consigue recibirla y tener una situación para abrir el balón a Berenguer, uno para uno con Gorosabel, con el lateral de la Real Sociedad, espera a que Yuri sume a esta línea de fondo y a partir de ahí fijaos todos los jugadores que hay dentro del área. O sea, esto ya lo dice todo. Sumado a que Lecue también se suma y interviene en la jugada, creo que la jugada termina en nada, pero suma todas las características que os estaba diciendo en una sola jugada. Un poco, no tiene por qué ser todas las jugadas así, como os decía antes, ¿no? Pero sí es cierto que todas estas características se pueden ver en una jugada en concreto, ¿no? Pues para que veáis cuál es la tónica general de las acciones, ¿no? Dice Don Pa. El hype con Villalibre es justificado, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los goles son al primer toque, en el mano a mano le cuesta. No me recuerdes ese partido para tirarse los pelos. Hombre, el partido para tirarse los pelos fue el del Mainz, si no recuerdo mal. Hombre, yo el hype con Villalibre, yo lo que pienso es que los 5 goles, y siendo además el máximo goleador de la pretemporada, muy por encima de los competidores, yo pienso que es un argumento más que válido y suficiente para, hombre, mínimo darle. Darle un margen, digamos, a. Oye, podemos confiar en él como una posible solución al gol, y pienso de hecho es de los pocos nueve puros que tiene el Atlético como tal en plantilla y le podemos dar una oportunidad, y sobre todo que creo que oportunidades como tal con mucha continuidad, es decir, de 20 partidos por ejemplo no ha tenido, ya sea por lesiones, ya sea porque no ha contado con el entrenador, entonces pienso que una oportunidad estaría bien. Gracias a Ich Pau por el follow, bienvenido. Ich Pau, perdón. Nada, digo el del Español, hombre. Algún día contaré cómo viví ese partido, porque tuve que. Bueno, fue una locura ir al estadio, pero eso ya es otro tema. Dice por aquí Meseguer, dice, todo lo que sea que juguemos con Villa o Rulo en punta mejorará los registros goleadores del año pasado. Pues puede ser, porque en el fondo. Al final creo que el estilo de juego, lo que estamos comentando antes, ¿no? Y sobre todo la importancia que tienen las bandas y el juego interior, pienso que el jugar con un perfil como el caso de Villalibre o Raúl García, es decir, jugadores rematadores que dentro del área se hacen muy fuertes, y sobre todo el caso, por ejemplo, de Raúl García, el gol que le metía al Newcastle es una locura.
Entonces, Ander, lo que me acabas de decir es ya mismo, o sea, pues mira, gracias Ander por decirlo lo de Pecha, porque me lo he perdido justo estando en directo. Nos trae la primicia Ander, que es mucho más periodista que yo, que es que Pecha ya se ha ido cedido a la Andorra, veremos si se juega de lateral o por dentro. En cualquier caso, dice Ander, baja clave, hombre, pues no sé si es baja muy importante, pero sí que está claro es que reafirma algo que tenía un poco la idea en mi cabeza, que es el tema de los laterales. Daba la sensación de que Valverde quería a dos por puesto, más Íñigo Leque, que te actúa tanto por izquierda como por derecha. Y da la sensación de que la cesión de Pecha confirma eso, ¿no? Es decir, tienes a Valenciaga y Yuri por un lado, Capa y De Marcos por otro. A priori creo que Yuri y De Marcos parten como titulares. Y luego tienes la alternativa de Leque como tercer lateral para ambos puestos. Entonces, pues eso. Y con eso de el fútbol de los cinco cambios, pues hoy tenemos el tema del lateral, creo que ya zanjado. Aunque a veces sale el coste de Odriozola y demás, creo que va a ser complicado. A ver, ¿qué estaba comentando? Es que lo de Pecha era un poco importante. Bueno, sí, lo de Raúl García. Bueno, ese gol que mete contra el Newcastle es una pasada porque la situación es de un centro cualquiera. ¡Ah! ¡Qué cabrón, Ander! Bueno, sí, no, no es la baja más sensible, pero sí que, bueno, al final es baja a tener en cuenta para la gestión de la plantilla. Y ojo porque Ander dijo en la tertulia de Enchaira Baíno que las bajas eran Pecha, Nico Serrano y Morcillo, y va camino de ello. Ha hecho uno de tres, y creo que va a hacer tres de tres. Creo, da la sensación. Bueno, eso, que Raúl García que tiene una capacidad rematadora increíble, nada más, que si no, no termino nunca. Dices, hombre, luego dirás esta organización de Mallorca. Sí, antes me lo han preguntado también, lo diré al final, cuando terminemos. O sea, cuando estemos en recta final, quiero decir. Dice Iker, el partido contra Mallorca va a ser la piedra de toque. Cinco defensas, se llama Arratigui, nivel el Vasco Aguirre. Puede ser una buena primera pincelada de a ver si el Athletic es capaz de ganar ese tipo de partidos. Pero lo de. O sea, sí, lo de piedra de toque te lo compro, pero que nadie diga vamos a ganar la liga porque se nos dan bien estos equipos. Va a ser la primera jornada, que no os equivoquéis, y la primera jornada va a ser súper distinta a la jornada 22. Entonces, por eso que pase lo que pase, y el 11, cualquier 11 que saque Valverde en esa última jornada, que nadie se precipite ni ¿cómo puede ser que ponga Nico Williams en banquillo? No, no tiene por qué ser suplente toda la temporada. Es decir, que va a haber muchos y todos no caben. Entonces, pues habrá que llamar un poco a la prudencia también. Soy el Tony Fresa del Atlético. No, pero tú. Tony Fresa dijo que. Tony Fresa que no venía nadie. Y al final están viniendo todos. Que por cierto, lo de Bernardo Silva, si se da al final por el Barça, tengo una cosa por Twitter que ya la sacaré. Lo dejo ahí. Dice Don Pamor, si fuera, por favor. Pues creo que es el que más encaja en cuanto a salidas de. Sobre todo porque con el overbooking que hay de extremos. Creo que es el que más encaja en cuanto a que no caben todos. Entonces creo que Morcillo va a ser el que a priori parece ser que va a salir. Dicho esto, que nos desviamos con las claves. Os decía lo de cargar el área. Que tiene, en el fondo tiene un cierto riesgo. Y es algo que dijimos en la tertulia de Enchaira Baíno. Que yo lo dije, que es que probablemente perdamos cierta fiabilidad en defensa, es decir, igual encajaremos más goles que la temporada pasada, porque lo de la temporada pasada es algo muy difícil de igualar, junto a lo de generar ocasiones, es decir, que nadie espere que hagamos las mismas ocasiones que las que hacíamos en algunos partidos con Marcelino, a no ser que, oye, igual va mejor y todo, pero sí que Valverde creo que ha detectado que tendrás que exponerte mucho más, digamos, a la hora de atacar para solucionar ese problema del gol, esa falta de Aritz Aduriz en punta, para que nos entendamos, pero a su vez, como os digo, es te arriesgas a recibir más goles, pero puede ser la solución a que muchas jugadas que antes no terminaran en gol, pues igual ahora sí, que no es que no lo hiciese el Atleti de Marcelino la temporada pasada, pero es otra forma de cargar el área porque decíamos que Atleti con balón muchas veces va a jugar, o a priori va a jugar con 4-3-3, pues la suma de los dos interiores también dentro del área, pues suma más efectivos y, digamos, sobre el papel aumenta más la probabilidad de hacer gol, ¿no? Dicho esto, voy con el octavo punto, que os decía antes, ¿no? Es decir, es un Athletic que es distinto al de la temporada pasada, pero sí que tiene matices de un Athletic vertical. Es decir, os decía antes, ¿no? Va a ser más combinativo, pero no significa que renuncie a las transiciones rápidas, a las jugadas, lo que os decía antes, ¿no? El que Marcelino jugaba con Sancet de punta para que recibiese entre líneas y girase y demás. Gracias, David Esturillo, por el follow. Bienvenido.
Es decir, a lo que voy con todo esto es que probablemente veremos muchas jugadas en las que, de hecho, mira, fijaos, no lo voy a explicar, lo vais a ver mejor, porque igual yo me hago un poco el lío. Fijaos, por ejemplo, esta jugada contra la Real. Yeray conduce, espera a ver una línea de pase con Berenguer en profundidad, y fijaos cómo Berenguer, pues al final, pues recorta para adentro y finaliza, no sé por qué, se ve un poco mal, pero bueno, fijaos que termina en un disparo cruzado que se va por poco. Fuera. Pero a lo que voy con todo esto es que veamos un Atleti más combinativo no significa lo que os decía antes, no veremos al Atleti de Pep Guardiola, veremos a un Atleti que no va a renunciar a llegar rápido al área rival. O sea, al final muchas de las jugadas se maduran en pocos toques. De hecho, qué pena que no tenga una jugada que hubiera sido muy significativa en cuanto a que al final se juega, o sea, no se juega de memoria, por ejemplo, que en la temporada pasada, lo decía mismamente Zárraga en la entrevista con Ander Cotorro, ¿no? Es decir, había muchas jugadas que estaban tan automatizadas que es que los jugadores jugaban casi de memoria, ¿no? El recibo, me giro y balón en largo y, ¿no? Para que nos entendamos. Pero en ese sentido, puede ser que veamos un Atlético que no va a tener, o sea, va a tener automatismos, pero no va a tener tantas jugadas de memoria. Pero a su vez, hombre, si en situaciones como esta, la defensa de la Real, por ponerlo otra vez, deja espacio a sus espaldas. Fijaos que la línea de la Real estaba adelantadísima y Berenguer tiene espacio para hacer ese desmarque y recibirlo, y a partir de ahí, pues que se haga la jugada individual. Es decir, no va a hacer 40 pases antes de dársela a Berenguer. Por eso os digo que es un Athletic distinto al del año pasado, pero también con ciertos matices de la temporada pasada, porque al final no dejamos de ver, o sea, al final Marcelino no es que no sea un entrenador que no tenga ni idea. Quiero decir que si Marcelino implantó ese estilo de juegos porque detectó que los jugadores pueden amoldarse a ese estilo de juego, y de hecho lo vimos en muchos partidos que salió muy bien. Por eso también pienso que nadie se piense que habrá matices de la temporada pasada y que no veremos, que no ha venido un entrenador de la escuela Red Bull que quiere hacer un cambio drástico, para que nos entendamos un poco yéndome al punto más alejado de todo esto, ¿no? Dice David Gelujadi, no te seguía por acá. Bueno, pues ahora ya sí que ya lo ves por aquí. Bienvenido, por cierto. Dice Almeriensista, ha sido una grata sorpresa el que tiene en este canal. Desde Almería os deseo todo lo mejor. Aquí tienes un seguidor más que sigue todos los partidos que puedo desde bien pequeño. Solo hay dos partidos en los que no estaré animando. Para el resto de jornadas, por supuesto, patético. Un placer poder estar este rato siguiendo todas tus explicaciones. Eres un crack. Ostras, casi me quedo sin aire. Nada, gracias por el comentario, de verdad. Y me alegro muchísimo de que te guste. Me alegro también de que apoyes a Athletic. Ojalá también a Almería le vaya bien y se salve esta temporada. Y nada, que me alegro de que te haya gustado el contenido. Dicho esto, paso ya a las últimas dos claves para empezar ya a cerrar un poquito esto. Hemos hablado todo lo que hemos visto en Athletic con balón. Hay que hablar también de Athletic sin balón. Lo que os decía, también matices similares al de la temporada pasada. Siempre que le preguntan a los jugadores, siempre dicen, buscamos ser agresivos arriba y presionar y robar, etcétera. Pues lo mismo. Igual la forma de presionar es distinta, y de hecho, esto no lo explicaré yo. Si queréis ver una presión súper bien explicada, lo tenéis en el último directo que hizo Ander. Y de hecho, pero sí que vemos matices similares en cuanto a sumar muchos efectivos arriba para poder forzar el error o robar arriba. Es decir, ¿qué veíamos mucho en el Atleti de la temporada pasada? Presionar arriba para llevar el balón a uno de los costados y a partir y forzar el error. Pues puede ser. Es que no. Claro, al final los amistosos sirven para eso, para tener sensaciones. Estoy a la espera de verlo en partidos oficiales para ver si realmente, como tal, el objetivo es ese. Pero sí que me da la sensación de que el objetivo puede ser un poco distinto, en cuanto a que igual se busque más el forzar el balón largo, de sumar mucha gente arriba, que se sientan ahogados los rivales, y a partir de ahí, oye, pues o robamos arriba y jugamos rápido, o mismamente, pues eso, forzar el error en largo y recuperar con un bloque subido, digamos. En cuanto a, o sea, el Athletic parte de un bloque medio a la hora de defender, o muchos amistosos he visto un bloque medio, pero si se presiona arriba, obviamente el bloque subía, porque si no, el boquete que vas a dejar por dentro igual no te favorece, porque los rivales pueden encontrar un pase entre líneas, ¿no? En tres cuartos de campo y demás. Entonces,
Por poner ejemplo de lo que estoy comentando, pues fijaos, ¿no? La de jugadores que suben a presionar arriba, se ve un poquito, no sé por qué se ve ralentizado, la verdad, pero bueno, creo que se ve perfectamente el cómo el Athletic suma mucha gente a la hora de presionar para que finalmente el portero haga rachas de juego en largo, y a partir de ahí creo que es Íñigo Martínez, o no, creo que es Yeray, es el que está jugando, no, es Yuri, es Yuri mismamente el que finalmente pues, recupera ese balón, ¿no? Y no sé, de hecho creo que tengo otra jugada, a ver si esta se ve un pelín mejor, la verdad. No, no se ve igual mejor, pero bueno, se ve la jugada en cuestión en el que veis cómo suman todos los jugadores arriba al presionar. Eso, ahí sí que la carrera de Raúl García está orientada a que jueguen largo o que toque con el lateral en ese caso para llevar el balón a uno de los costados. Y a partir de ahí, pues Vesga gana la disputa. Algo que también os decíamos antes, ¿no? De cómo encajaba. No es Vesga, es Vivian. No sé qué me pasa con esto, pero bueno, en cualquier caso, que como veis, intención de que de forzar el balón largo o el error o mismamente llevar el balón a uno de los costados. Gracias al Benchista por el follow. Dice Raulín, al fin y al cabo compartimos colores, eso es. Dice Ander, 50-50. Zara García, Valverde nos dice que seamos conscientes del premio que tiene robar la pelota ahí arriba. Eso es, de hecho es que robar el balón ahí arriba tiene un premio muy evidente que es que no, no tienes que madurar la jugada. Ya robas el balón arriba, ya juegas en campo rival. Y de hecho hay muchas jugadas en las que Atleti cuando robaba arriba, si tenía la oportunidad, pues llevaba el balón rápido a los puntas. O si no tenía oportunidad, pues oye, jugamos atrás y hemos recuperado el balón. No tenemos que hacer ese esfuerzo de ida y vuelta porque, como dice Zaraga en esa entrevista, ¿no? Si robamos el balón arriba, tenemos la recompensa. Entonces, pues bueno. Matiz que, como os digo, creo que se comparten con el de la temporada pasada. Con el actual. Y ya por último, si no me olvido de ninguna jugada en cuestión, porque creo que no me dejó nada, algo que también estuvimos hablando en la tertulia de Enxair Baíno, que me parece unos puntos positivos de la pretemporada, y es que es una pasada ver la de alternativas que tiene, especialmente arriba, con todos los perfiles que tienes, es decir, lo que también decíamos antes, ¿no? Es que es difícil poner un 11 titular. Lo decíamos antes también en directo de Salva, que estábamos a las 4 haciendo previa de esto. Es que, claro, puede ser un buen 11 jugar con Berenguer, Villalibre, Iñaki Williams. Y también va a ser bueno jugar con Muniain, Raúl García y Nico Williams. Por poner dos ejemplos así tirados a lo loco. Pero fijaos que son dos esquemas ofensivos distintos. Pero es que los dos te dan prestaciones muy buenas y con perfiles distintos. Es decir, son jugadores completamente distintos entre sí que te dan alternativas distintas. Y esto, en el fútbol actual, el de los cinco cambios, puede ser muy bueno porque podemos ver tres escenarios distintos en un mismo partido. Gracias a los cambios, tres o más, ¿eh? Pero gracias a todos los perfiles que tienes, si se te atasca un partido, necesitas jugadores con características distintas, cambiar un poco el estilo de juego, los matices, digamos, a la hora de intentar, por ejemplo, remontar ese partido, cambiar la dinámica, etcétera, me parece un punto súper positivo y también para poder amoldar los jugadores y el estilo de juego, esas bases que hemos comentado a la hora del directo, a los rivales que vas a tener delante, porque obviamente jugar contra el Barça de Xavi Hernández no va a ser lo mismo que jugar, pues con lo que decía, no sé quién decía antes, lo de lo que decía Iker, ¿no? Jugar contra el Mallorca del Vasco Aguirre, porque son estilos de juego muy distintos que si los sabes adaptar bien, interpretas bien lo que demanda el partido, oye, pues tienes. Hombre, creo que tienes un punto muy positivo para poder afrontar, pues los 38 partidos que vas a tener de liga y sobre todo con esto que decían hoy en la rueda de prensa, ¿no? Lo de tener esa cierta regularidad para volver a Europa y volver a ser competitivos como os digo, a largo plazo, es decir, que no sea con dos o tres partidos, que sea pues con todos los partidos de la temporada, ¿no? Dice Don Papajo, tu opinión, el tener a Vesga como único ancla será apto para los equipos cerrados, el partido de Mallorca puede ser una buena piedra de toque en ese sentido. A ver, yo, a mí, mi opinión es que Vesga se adapta muy bien a lo que le pide Valverde a ese mediocentro, o al menos de lo visto en la pretemporada. Contra los equipos cerrados, creo que Vesga se adapta muy bien, como también se puede adaptar Unai Vencedor. Aunque, por ejemplo, Ander dice que Vencedor cree que no está capacitado aún para sostener a los interiores. No lo sé. Yo lo que sí sé es que Vesga se adapta muy bien. Vencedor habría que verlo, porque no lo hemos visto con cierta frecuencia. A Vesga sí, lo hemos visto en casi todos los amistosos, si no todos. Y en cualquier caso, yo ya dije que para mí el fichaje era Guillamón. Es decir,
Si se tenía que fichar a alguien para esa posición, creo que era Aubameyang. Si no se ha dado, creo que tampoco pasa nada. Porque, por ejemplo, una de mis debilidades es Perun Olaskoain. A mí me encanta. Y pienso que también por características y por lo que decíamos antes, ¿no? De lo que necesitaba. Vuelvo a poner la pizarra por tenerla ahí en pantalla. Lo que necesita Valverde en ese medio centro, que creo que Perú se adapta muy bien. Dani García puede ser un jugador que se adapte bien en contextos muy determinados. Por poner uno, pues vas ganando 2-1 al Mallorca contra, pues, o sea, en esa primera jornada, minutos 75, oye, necesitas a alguien que salga y lo que decía Valverde otro día, ¿no? Si necesitas alguna falta y interrumpir el juego, pues te puede ir muy bien. Pues ahí creo que Dani García encaja muy bien. También creo que Athletic necesitaba un cierto cambio a nivel de pesos pesados del equipo, ¿no? Porque Dani García, por ejemplo, a ver, no estoy diciendo aquí que Dani García sea el culpable de que Athletic no se clasifique en Europa. Pienso que la base estructural de lo que ha sido Athletic en los últimos años no ha funcionado, no ha sido suficiente para terminar en Europa. Sí, para competir, pero no para llegar como tal. Entonces, que veamos cambios en, por ejemplo, el rol que pueda tener Raúl García, ya sea de punta, ¿no? Por ejemplo, o el caso de Dani García, que es un jugador más secundario, o lo que sobre el papel parece que sea más secundario, creo que es positivo para que Athletic pues mejore sus aspiraciones, o lo que decían hoy en la rueda de prensa, llegar a ese objetivo final, que es Europa, ¿no? Dice Dumpa, lo siento, pero el vencedor se hace muy bien para el FIFA. Sí, claro. Obviamente no vas a juntar esos tres, pero juntar a vencedor, Zarraga y Sanzet puede ser viable, creo yo. Dice Ander, a 38 jornadas no, en contextos puntuales sí, seguro que Valverde la hace mejorar en eso. Pues eso. Dice Betegón, dice, no sé, añade cero. El Valverde siempre tiene como objetivo ganar, aunque pierdas. No sé a qué te refieres, pero bueno, que lo de que sí, que pase lo que pase, siempre tenga el objetivo de ganar, eso sí que está bastante claro. Dice Dumpa, con Perus, historia siempre. Todos le vemos como el medio centro defensivo ideal, como una serie de balón, pero los que entienden de esto le ponen siempre el central. Bueno, pues le damos la razón a los entrenadores, que al final son los que ponen a los jugadores, son los que obviamente saben mucho más que nosotros. Primera clave cero, vale. Vale, perdón, perdón. Perdón por no interpretarlo bien. Estoy un poco espeso, he dormido muy poco hoy. Pero sí, pues al final es la clave inicial, que al final Valverde sí que es un entrenador muy ambicioso con el objetivo de siempre ganar, da igual el contexto que tengas, pero eso que yo creo que también todos, ¿no? Todos los entrenadores del mundo. Pero bueno, sí, es cierto que Valverde destaca mucho en eso. Vamos a hacer un poco el 11 por cerrar esto, que estamos ya 53 minutos de directo. Vamos a poner el 11 del Mallorca, o sea, el de la jornada 1. Que nadie me vaya con, es que este no va a ser el titular, no, el de la jornada 1. Que a mi parecer, pienso que es el que le da méritos a los jugadores que han. O sea, a lo que se ha hecho en pretemporada y a lo que creo que en un equipo contra el Mallorca, lo que decía antes Iker, ¿no? El bloque bajo y demás, pues se puede ganar. Bueno, antes dice, pues por eso el fichaje ya me parece ideal, sobre todo viendo cómo el Valencia está regalando a sus mejores jugadores. Bueno, sí, pues eso. Pero al final esto no es reprochable. O sea, al final toman las decisiones los de arriba. Y sabrán mucho más que nosotros, tendrán mucho más datos que nosotros para evaluar si ese fichaje se tenía que hacer o no. A ver, portería. Bueno, si llega Unai Simón, Unai Simón. Si no llega, pues va a jugar Anderiro, a priori. Centrales. Hombre, pues al final tampoco sé quién llega y quién no. Creo que Íñigo no entrena. Bueno, creo que van a jugar los disponibles. Si juega Yeray Vivian, pues Yeray Vivian. Si juega Íñigo Vivian, pues Íñigo Vivian. Hay mucho lío hay muchas dudas respecto a eso, pero vamos, que juegue quien juegue. Creo que hay tres centrales que son muy de garantías y que juegue quien juegue, creo que el puesto de central está bien cubierto. Lateral izquierdo creo que es Yuri, porque Valenciaga, o sea, Yuri está entrenando y sin problema, entonces parte como titular. Lateral derecho creo que de Marcos, si no recuerdo mal, no tiene problemas, así que Óscar de Marcos. El medio centro es para Vesga y ahí es cuando empiezan las grandes dudas, ¿no? ¿Quiénes van a jugar de interiores? Si yo me tengo que mojar, ¿a quién creo que va a jugar y a quién creo que debe jugar? En jornada 1, creo que son Zarraga y Sanzet. Creo. Por méritos de pretemporada, porque creo que se puede exprimir más en el partido, etc. Veremos si es así. Extremo izquierdo, otra duda más, ¿no? Porque claro, si Munié no juega por dentro, va a tener que jugar por fuera. Hoy Valverde justo ha dicho que es una de las piezas vitales, ha dicho, de la plantilla. Yo pienso, por méritos,
O sea, yo no le quitaría a Muniain, pero creo que va a jugar Berenguer. Creo. Porque Berenguer, lo hemos dicho mucho también, el otro día lo decimos en la tertulia también, ha sido de los más destacados de la pretemporada. Si juega Muniain, ninguna locura. Pero también es cierto que, como es que es lo que decíamos antes, todos no caben. Pero creo que va a ser Berenguer extremo izquierdo y por banda derecha creo que vamos a ver a Iñaki Williams. Y de punta, la duda está entre Raúl García o Villalibre, sobre el papel, ¿no? Entonces veremos. Yo personalmente me gustaría que jugase Villalibre, pero esto es gustar. Puede ser que poner a Raúl García te pueda ir mejor para emparejarse con dos centrales que tiene Mallorca. No lo sé, eso lo evaluará más Valverde, mucho más que yo. Pero en cualquier caso, juegue quien juegue, creo que ambos lo van a hacer bien, o lo pueden hacer bien, porque una bola de cristal evidente no soy, pero veremos. Dice Iker, esta es la temporada de Mikkel Beresteyn. No, no queda mal el nombre. No estamos preparados. Bueno, al final, ya te digo, yo creo que se adapta bien a esa posición y que lo puede hacer bien. Y además que creo que algo que le han hecho mucho a Vesga es marearle. O sea, es que un día jugaba en doble pivote y era el llegador, otro día, recuerdo con Ziganda, hasta jugar de media punta, ¿no? Pues que luego lo cedes al Sporting y jugaba de medio centro posicional como en esta pretemporada. La han puesto en tantas posiciones que al final valorábamos a Vesga fuera de su sitio, ¿no? Y algo que hemos visto en esta pretemporada es que muchos de los jugadores jugaban en su puesto natural, ¿no? El caso de Sancet de interior, Zárraga, y con sus roles marcados, porque al final, pues puedes jugar con Vesga por dentro, como os decía antes, pero darle un rol a Vesga que igual no se amolde tanto. Eso no significa que Vesga vaya a hacer un temporadón, simplemente que creo que por características en ese medio centro encaja bien. Dice un par, Raúl va a ser titular en detrimento de Villalibre, eso sabe todo el mundo. No lo sé. Yo no lo sé. Si tú lo sabes, yo no lo sé. Dice un par, hay tradiciones en Atlético que nunca cambian. Esa es la de sentar a Villalibre cuando está con la flechita para arriba. Hombre, yo es que pienso. A ver, me gustaría que tenga minutos porque creo que ha hecho méritos en pretemporada para tenerlos. También es verdad que si no juega, pues oye, pues oye, no, no pasa nada. O sea, quiere decir que si no juega ahora, jugará en la jornada 2. Es decir, por eso os digo que nadie se ponga las manos en la cabeza por lo que pase en estas 3-4 primeras jornadas. Oye, si en la jornada 16 vemos que Villalibre ha jugado 10 minutos cada 3 partidos, y entiendo que haya gente que se moleste. Yo probablemente sería el primero. Pero que nadie, como os digo, que nadie se asuste por la alineación que podamos ver en la primera jornada. Dice Omba, Valverde ha dejado claras sus cartas en pretemporada. Bueno, pero también ha dejado claro que la pretemporada ha dejado claro que Villalibre puede ser titular perfectamente por los buenos minutos que ha tenido. Entonces, pues bueno, eso pienso yo. Dicho esto, no sé si alguien tiene alguna cosilla a añadir. Ya estamos llegando casi a la hora de directo. Espero que haya gustado un poco todo. Me has colocado el tema de la Raid para bien. O sea, quiero decir que al final tenerlo también ha sido un punto positivo. Pero creo que se han podido explicar los 10 puntos y creo que nos podemos dar una idea de qué tipo de Athletic podemos ver a lo largo de la temporada. Dice un pa dicho esto, creo que todo el mundo ahora será importante, la temporada es larga y los 5 cambios ayudan. Exacto. Y que al final no te quedas con una plantilla de 27, probablemente te vas a quedar con lo que decía Valverde, plantilla de 22-23 más los que vengan de atrás. Entonces, que nadie, por eso os digo, que nadie se asuste. Dicho esto, mientras alguien quiere comentar algo, alguna cosilla, alguna pregunta, algún comentario añadir o lo que sea, deciros que, bueno, primero gracias a todos, o sea, tanto comentarios, la raid y todo, etcétera. La verdad que estas cosas ayudan un montón. Y así que después de estas 2 semanas, ya que he estado un poco de descanseo, y así que el día 16 nos volvemos a ver en directo para ya el primer análisis de la temporada. La verdad que muchas ganas. Va a haber muchas cosas muy buenas en esta temporada. Aún no puedo decir nada porque no hay cosas cerradas, pero como os digo, creo que no va a ser el único sitio en el que me habéis escuchado hablando del Athletic. Ahí lo dejo todo. Y nada más, deciros que bueno, a lo largo de la temporada haremos un poco lo que llevamos haciendo la temporada pasada, con el añadido de que tenemos lo de Cantera de Lezama. Entonces le daremos un enfoque extra al Bilbao Athletic, ya lo decíamos, tanto en partidos concretos como en jugadores, ¿no? Si destaca alguno en concreto y tenemos que hablar de él, hablaremos de él. Y luego, pues lo del Athletic, pues lo que estamos haciendo en la temporada pasada, análisis después de cada partido. Veremos cómo adapto los horarios a un máster que empieza en octubre, pero bueno, eso ya llegará. Pero haremos cosas a lo largo de la temporada y esto ya empieza nada. O sea, esto empieza ya en agosto y tenemos, la verdad que el calendario
pinta un poco extraño con el tema del mundial, pero bueno, qué contenido habrá y mucho del Athletic, y creo que os va a gustar mucho porque creo que lo que veremos esta temporada o lo que hemos visto en la pretemporada da a pensar que vemos un Athletic muy, muy enriquecido a nivel táctico, y creo que tenemos muchas cosas de las que hablar. Dice Ander, qué cabrón. Dice, decepcionado por no haber escuchado los términos centrocampista, recuperador, todoterreno, interior mixto. Bueno, es que esto no es el FM. Si fuese el Football Manager, pues igual habríamos hablado de ello. Recuerda que alguien me dijo, ojalá hicieras directos de Football Manager. Buah, yo creo que este ordenador no me tira para hacer estas dos cosas. Si ya os pongo algún vídeo y a veces me da para lo que da. Pero bueno, también plantearé un cambio de portátil. Puede ser. Bueno, así que nada. Ya despido todo esto, de verdad. Es que ricasco a todos los que habéis estado por aquí, por comentar, por verlo y demás. Y nada, y nos veremos en la próxima, como os decía antes, y ya es nada, entre poco menos de una semana nos veremos ya por aquí para hacer ya el primer análisis de la temporada en el Athletic Mallorca. Así que nada, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo directo.